Hoy nos encontramos a mayo 29 de 2015. Vamos a hacer una liberación aquí. No nos encuentran. Tú estás en Perú, ¿no? Perú. Amén, Sí, en Perú. en Perú. Que el Señor pues nos libere. Y recuerden, ya sabe, hermano, deben prepararse, ¿ok? Amén. Amén, pastor. En liberación. Conocer sobre liberación. Para que usted pueda mantener la liberación, porque la liberación se mantiene, se obtiene, a veces se mantiene, o de no, cae otra vez. Sí, para que usted mantenga la liberación y también pueda hacer en liberación a la gente por allá también, como ustedes viven allá. Amén. Los cristianos deben levantarse en esa área. Y por eso debe adquirir los libros que están, adquiere los libros. Los libros básicamente. Prácticamente los libros se hicieron para que la gente, pueblo de Dios, porque ahí está todo lo que hago yo, todo está ahí. Cómo lo hago, qué hago, cómo lo cierro los ojos, todo está ahí, todo está ahí. El formulario va a estar llenado, todo está ahí. Para que la gente, yo sé que el Señor, la gente se mete con el Señor lo, también lo usa. Es mejor así Amén. que darle a ustedes el pescado, mejor es que darle la caña, el pescado, la caña para que pesquen. Amén. Porque Satanás está derrotado, está derrotado. Pero Cristiano no puede vivir así, humillado ante Satanás ahí. Que bien. Te voy a empezar contigo, nena. Ya tú has perdonado, ¿no? Amén, pastor. A todo el mundo. Ok. Bien, entonces tú vas a estar frente de. Tú como esposo vas a estar frente de ella, viendo, aprendiendo. Amén. Amén. Aprendiendo. Amén. Este para ti es una enseñanza. Amén, pastor. Okay, ponte a frente de ella, porque okay, voy a hacer liberación a ella, a ti no, para que tú tengas Amén. tú tengas todo ahí, la vida Pedimos. actual. Vamos a orar, ¿ok? Padre, Amén. vamos a comenzar de nuevo aquí, Señor. Ay, Padre, me da pena contigo, Señor. Me da pena, Dios mío, que nosotros, Dios mío. Tú todos en la cruz del Calvario, Señor. Todos en la cruz del Calvario, Señor. Nosotros no somos pecadores por el pecado, tú, Señor. No. Y también que no hacemos las cosas bien, Señor. Levanta, Dios mío, ahora con esa liberación. Levanta a ese hombre allá, a esa esposa que está ahí, Señor. ¿No? Yo sé que tú vas a ser libre, lo vas a ser libre. Pero levántalo, Señor, para que también, Señor, hagan lo mismo, Señor. Porque son mucha gente está en liberación, mucha gente, Señor, pero el pueblo de Dios está como dormido, estamos dormidos, Señor. Levántase a ese joven que está ahí, son jóvenes, Señor, ambos son jóvenes, Señor. Tienen mucha vitalidad, mucha, mucha energía. Para tu honra y gloria siempre, Señor, necesitamos que ellos, Señor, levanten, Señor, aprendan. Y también lo que ven en este video, Señor, hagan lo mismo. Ya está bueno, Señor, vivir tan arruinado así, tan mal como. Pues tú no hay que todo en la cruz del Calvario. Todo fue en la cruz, todo fue hecho en la cruz, Señor. Saca de mí todo resentimiento, Señor. Pero tiene una amargura, Señor. Me da pena, Dios. Nada. Pero está libremente, bien, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que libera, yo no hago nada. Siempre voy a la cruz para que tú te puedas glorificar, siempre tú. Glorificar siempre a Cristo. Yo coloco con tu sangre, Señor, y pongo la armadura de Dios, mi Rey. Si una vez más glorificado Jesús. Amén. Ok. Cierra los ojos, por favor, ahí. Cierra los ojos. ¿Quién eres tu demonio? ¿Quién eres tú? Ok. Te hablo en el nombre de Jesucristo, demonio. De hecho, estás ahí porque esta mujer, algo pasó en esta vida, esta mujer, o los antepasados. Parece que hubo mucho rechazo por el padre, algo sí pasó.
o de no estructuras en ella. ¿Qué fue lo que pasó, demonio, porque están estas mujeres? ¿Está por los antepasados? ¿Por los antepasados? Nombre de Jesús, demonio, responde sí o no. El demonio que está frente a él le responde, habla el nombre de Jesús. ¿Estás ahí por pecado de los antepasados? ¿Los antepasados ofendieron al Señor? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, ¿quién eres tú? ¿Eres ira? ¿Eres enojo? ¿Ira? ¿Eres ira? ¿Quién eres tú? Ok, demonio, bien, escucha bien el nombre de Jesús. Estás ahí porque algo pasó en la vida de esta mujer. Como te lo dije. Esta mujer parece que sufrió mucho cuando estaba muy pequeña, por papá. Mucho maltrato. Esa es una causa que tú estás en esta mujer. El demonio de rechazo, de ira, de rebeldía, por lo que esta mujer pasó. Cuando no, tú no hubieras estado en esta mujer. Ahora bien, tú sabes que esta mujer le pertenece a Jesucristo. Esta mujer ya es cristiana. Entregó el corazón a Jesús de Nazaret, mi Señor. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? El tiempo que tú diste tú a esta mujer. De inmediato. ¿Está claro? ¿Está claro? Recoge todos tus demonios de ahí, ¿ok? Todos. Incluso el demonio que has colocado en el hijo, las hijas, no sé, en el esposo. No te has colocado demonios. Se expulsó en el nombre de Jesús esta mujer para siempre. En su vida. Fuera de ahí. Desocúpala. Totalmente. Totalmente. Esta mujer es libre ya, fuera de ahí. Esta mujer es libre ya. En nombre de Jesús, fuera para siempre. No se canino solo ahí. Ni enojo, ni ira, ni tristeza, ni rebelión. Nada, ni rechazo, ni desamor, ni de miedo. En nombre de Jesús, de todas y todos. Todo ese corazón queda limpio ahora. No sé qué hay ningún demonio en el corazón de esta mujer. Todo de ahí, todos. Todos, incluidos los demonios que entraron por parte de papá. Ya de los antepasados, maldiciones generacionales. Todas esas maldiciones ya esta mujer no tiene por qué sufrirlas más. Porque Jesús, mi Señor, en la cruz del Calvario, pagó un precio por esta mujer. Jesús hizo maldición en la cruz. Porque escrito está, maldito ese que es colgado en un madero. Jesús hizo maldición, vaya, toda la maldición de esta mujer, toda la maldición de esta mujer se acarreó por los pecados de ella, por los pecados de los antepasados, por toda brujería, por todo lo que quedan totalmente canceladas. Porque Jesucristo se hizo maldición. Esta mujer no es culpable de nada de esas cosas. Así que demonios maldiciones todos. Todos demonios maldiciones antepasados. Los padres, abuelos, atrabuelos, por allá, todo lo que hicieron ofendieron al Señor. Esta mujer no es culpable de nada. Sacan todas y todos, en nombre de Jesús, todo para siempre. No vuelvan a entrar más a esta mujer ni su casa. En nombre de Jesús, todos de ahí. Todos. Incluso demonios de brujerías. Cancelo. En nombre de Jesucristo. Destruyo todos los conjuros, los rezos,
para la maldición que esta mujer hizo con el esposo, con el que sea, o le hicieron a ella, o con comida, bebidas, con besos, con lo que sea, con muñecos, fotos, todo lo destruyo en el nombre de Jesús, mi Señor. Brujería, se acabó. Todo se va a esta mujer en el nombre de Jesús. El trabajo de ustedes se acabó en esta mujer, tienen que irse de ahí. Yo te en el nombre de Jesús los envío fuera de esta mujer, de su casa, y nunca más vuelvan a entrar a esta mujer en el nombre de Jesús. Fuera todo de todos, todos, fuera todo de todos. Incluso el pacto que la oración que hizo con el esposo para que no se dejaran, para siempre más, no sé qué, andar juntos. Ese con cancelo en el nombre de Jesús, destruyo la oración que hicieron, la cancelo en el nombre de Jesús. Quedó todo cancelado. Quedó todo cancelado ya. Ok, va a irse el demonio para siempre. Todo fuera de ahí. En nombre de Jesús salen todas, todos. Todos estamos libres ya. Es libre. Es libre. Es libre. La amargura, tristeza, sufrimiento, dolor, pesadez, cansancio. Todos. En el nombre de Jesús. Salen todo ella. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. Salen todo ahí, todos. Todos. Pelea, contienda, todo, división, divorcio, todo. Esos pecados también fueron perdonados ya. Eso Jesús se puso en lugar de esta mujer. Jesús se puso en lugar de esta mujer. Todo el peso del castigo que estamos merecía por los pecados cometidos ella. Todo el peso lo recibió Jesús de Nazaret. Porque Jesucristo lo golpearon. Lo humillaron a Jesucristo. Lo rechazaron. Le pegaron a Jesús. Era un latigazo, mi Señor Jesucristo. Su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar. Tiene que haber derramamiento de sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque el derramamiento de sangre es muy perdón de pecados. Totalmente. El castigo que estamos mereciendo. Demonio, el castigo que estamos mereciendo. Todo el castigo. Todo el castigo. Lo recibió Jesucristo. Esta muerte es exenta. Esta mujer ya no debe nada. No debe nada. Usted lo sabe muy bien. No debe nada. La deuda fue cancelada. Deuda cancelada. Deuda cancelada. Así que todos de ahí se van de ahí. En nombre de Jesús para siempre. Los arranco de ahí. Los desarraigo de ahí. En su corazón, en su mente, en su espalda, pensamientos. Lo echo fuera para siempre. Esta mujer para siempre. En nombre de Jesús. Para siempre. Para siempre. Este tejido es libre ahora. Es libre. El nombre de Jesús es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Totalmente libre. Sacan todo de todos. Así es, todo rápido. Todo rápido ahí, nombre de Jesús. Todo rápido, todo rápido. Todo rápido. Todo se ven rápido. Tengo que calibrar ahora. Todos ahí. Todos. En el nombre de Jesús. Esta mujer queda libre ahora. No se cae ni un solo demonio en esta mujer. Ni uno solo se queda ahí. Ni uno solo se queda ahí. No hay derecho legal ya. No hay derecho legal. Aunque se quieran quedar algunos demonios ahí, no se pueden quedar. De hecho, quieren quedarse, pero no se pueden quedar. Es lo que diga la palabra de Dios. Jesús la perdonó. Entonces perdonó, así que esta mujer queda libre, es libre, para siempre, en el nombre de Jesucristo. Suelte su corazón, su pecho, salen de ahí, en el nombre de Jesús, todo, todos son arrancados de ahí, lo desarraigo en el nombre de Jesús, mando las espadas y saco todo demonio, lo desprendo y lo echo fuera, en el nombre de Jesús, estamos para siempre.
sale ira, enojo con todo su reino, rechazo, desprecio con todo su reino sobre esta mujer, control, se van todos, 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 rápido, todos, 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 todos los arranco de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de todos, los desarraigo de ahí. Los desprendo en el nombre de Jesús totalmente de ahí. Fuera de ahí. Fuera, todo ahí. Salen todos ahí, no vuelven a entrar a esta familia en nombre de Jesús. Salen todos para dentro del abismo inmediatamente en nombre de Jesús. Todos, mueres libre ya. Todos. Suelte totalmente su pecho, suelte totalmente su corazón, suelte totalmente su estómago. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Todos. Todos los pactos que hicieron contra esta mujer, o hizo el esposo, ella, el pacto que hicieron demoníacos ahí. Todos esos pactos, demonios pactos por ahí, demonios pactos, el pacto lo van a anular ahora. Queda anulado por el pacto de sangre de Jesús. Jesús hizo un pacto de sangre en la cruz del Calvario. Ese pacto de sangre de Jesús es de bendición. Es eterno y es para siempre. Todos los pactos que hicieron que esta mujer le hayan hecho a esta mujer, o hizo esta mujer con el esposo, con el que se hagan pacto durante el pasado. Todos esos pactos quedaron totalmente anulados ante el pacto de sangre de Jesucristo. No existen más. Así que, bueno, el pacto se acabó. Sacan todo esta mujer para siempre. El trabajo de ustedes se acabó con esta mujer. Su función se acabó. Deseo que me la. Para siempre. Fuera ahí. Fuera. Fuera para siempre ahí. En nombre de Jesús. Fuera para siempre. Fuera. Todos los pactos satánicos, pactos indios, pactos todos satánicos, pactos ancestros, todos esos pactos que han totalmente anulado. Todas esas dedicaciones quedaron totalmente anuladas. Fuera ahí todos. Ahí. Todos, rápido, 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 más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. Más rápido. Los arranco de ahí en nombre de Jesús. Más rápido. Los desarraigo de ahí en nombre de Jesús. Más rápido. Fuera de ahí. Fuera. 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 Sacan todo por la boca esta mujer, por la boca, por los poros, fuera de ahí. Sacan por la boca, por los poros. Fuera de ahí, para siempre. Sale violencia, odio, asesinato, muerte, destrucción. Fuera destrucción de ahí, en nombre de Jesús, para siempre. Se acabó. Mueres libre. Fuera destrucción, para siempre. Nombre de Jesús, fuera para siempre, destrucción. Fuera también ruina. Económica se va, ruina económica, ruina espiritual, económica se va ahí. Suélteme las finanzas ahí. Suélteme las finanzas. Fuera miedo. Fuera miedo para siempre, miedo. Te vas a todo tu reino en el nombre de Jesús. Fuera miedo para siempre ahí. Todos. 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 Todo rápido. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Libre. Jesús la libera a esta mujer. Libera tu nombre es Jesús, de amor que libre en tu nombre es Jesús. Todos son tu nombre, de menos en tu nombre lo he hecho fuera esta mujer sin tu nombre es Jesús, mi Señor. Todos,
que uno fuera esta mujer todo. Todo, Señor. Todo, Señor, mi rey, todos. El de ira, falta perdón, todo. Todo. Todos. Todos, esta mujer para siempre. Esta mujer queda libre ahora, en nombre de Jesús. Tu nombre, Jesús, esta mujer queda libre en tu nombre, Jesús. Todos los demonios que fuera esta mujer para siempre en tu nombre, Jesús. Todos. Todos. El Espíritu Santo de Dios, tú sigues siendo la obra en esta mujer, Señor. Tú eres el que liberta ahí. Tú eres el que liberta y sana. Liberta y sana. Esta mujer es libre. En nombre de Jesús, es libre. Jesús la perdonó. Ella perdonó a los padres, perdonó a los que le hicieron daño. A todo el mundo perdonó. Las maldiciones fueron quitadas. Por pecado antepasado, dieron al Señor. Todos no estamos nada culpable. Los pactos quedaron de anulados. La brujería quedaron anuladas. Esta mujer queda libre ahora, en nombre de Dios, para siempre. Fuera de ahí totalmente. Fuera. Eres libre. En el nombre de Jesús, eres libre y sana. Se acabó la violencia. Se acabó la ira. Se acabó el enojo. Se acabó el rechazo. Se acabó muerte. Se acabó pelea. Se acabó gritería. Se acabó acusación. Todo se acabó. Todo. Todo. Te mueres libre ahora. En nombre de eso, es libre, bastante libre. Totalmente libre. Arrancado de su corazón. Desarraigado su corazón. Y tiene su espalda. Tan suelta en la espalda, tan suelta en la espalda esta mujer, en nombre de Jesús. Tan suelta en la espalda. Suelta en la espalda. Suelta en la espalda. Suelta en la espalda. En nombre de Jesús, suelta en la espalda. Los arranco su espalda. Los desarraigo. Ten su espalda, en nombre de Jesús. Fuera de ahí. Destruye en nombre de Jesucristo la brujería que también le han hecho con muñeco foto. Mando la espada en nombre de Jesús. Le saco toda la segura que lo colocaron ahí. Destruye los conjuros que hicieron ahí. Todas las amarras que le hicieron a esta mujer ahí con el muñeco en la foto. Con los brazos, los pies que le amarraron todo. Su cabeza amarraron. Mando la espada y destruyo todos esos amarres. Los destruyo en el nombre de Jesús. Totalmente tanto destruido. Totalmente destruido en el nombre de Jesús. Todo. Incluido también las comidas, bebidas, todo lo que han conjuro que hayan hecho ahí, todo eso ahí lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Todo queda destruido. Los entierros que hicieron ahí, todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Está todo destruido. Todo queda libre ahora. Sal de esa cárcel en el nombre de Jesús inmediatamente. Eres libre. Eres libre. En nombre de Jesús, eres libre, se acabó todo. Eres libre. Eres libre. Se acabó tormento. Totalmente fuera. Totalmente fuera. De buen engaño, fuera para siempre en nombre de Jesucristo ahí. Fuera. Fuera, totalmente. Fuera. Fuera. Engaño, fuera. Fuera. En nombre de Jesús, fuera de ahí engaño. Demonio, tengo una pregunta de demonio. ¿Por qué tú sigues a esta mujer? En nombre de Jesús responde. ¿Por qué tú sigues a esta mujer? Demonio, ¿estás por pecado? ¿Cometió pecado? ¿Cometió ella?
¿Sí o no? Bueno, estás ahí por pecado, estamos cometió. ¿Pecado cometió ella? ¿Sí? ¿Esta mujer ofendió al Señor? ¿Ofendió al Santo de Israel? ¿Lo ofendió? ¿Pecó? ¿Qué pecado fue? ¿Qué pecado fue, demonio? ¿O qué pecado fue? ¿El pecado de ella cometió ella? ¿Sí? Ok. Tú aborto, que tiene un pecado grande, ¿qué? ¿Pecado grande o qué? ¿Sí? Pecado grande. Ok, tú estás por pecado, esta mujer cometió, ¿correcto? Bien. Bien. Esto no hubiera pecado, tú no estuvieras en ella. Así es. Ok, bien, demonio, bien. Bien, demonio, bien. Pero tú sabes bien que esta mujer le pertenece a Jesús de Nazaret ahora. Esta mujer era culpable, tenía que pagar, claro, tenía que pagar. Por tú sabes que Jesús se puso en lugar de esta mujer y Jesús pagó por el pecado de esta mujer. Ese pecado fue quitado de esta mujer ya. Así que el trabajo tuyo en esta mujer se acabó, tienes que irte de ahí. ¿Está claro? Vete ya para siempre, en nombre de Jesús, ¿ok? No vuelvas a entrar más esta mujer en su fijo. Fuera de ahí. Para siempre. Jesús pagó el precio de la libertad de esta mujer. Me queda libre ahora. Fuera de ahí. Fuera para siempre de ahí. Esta mujer es libre. Jesús pagó por ella. Pago la libertad. Esta mujer no debe nada. Nada. Nada de esta mujer ya. Ese pecado fue quitado. A precio de sangre. Jesús la redimió. Fuera de para siempre. Eres libre. En nombre de Jesús, eres libre. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Libre. Solo la sangre de Jesucristo fue suficiente. Es suficiente y será suficiente. El justo por los injustos. El santo por pecadores, me queda libre ahora, sana, en nombre de Jesús. Eres libre. En nombre de Jesús, eres libre, mujer. Y sana. Libre y sana. Toda fuerza oculta demoníaca huye de esta mujer, en nombre de Jesús, para siempre. Huye para siempre en el nombre de Jesús. Libre. Libre. Libre.
Eres libre, hija de Dios. Jesús te liberta. Eres libre. Libre, libre y sana. Las cosas viejas pasaron. Todas, todas son hechas nuevas a partir de ahora. Entra el gozo del Señor. Libre, sana. Abre los ojos, nena. Libre y sana. Libre y sana. Eres libre, mujer. Nombre de Jesús, eres libre. Se acabó amargura, se acabó tristeza, se acabó el enojo, rechazo, desamor, pelea, ira, todo se acabó. Señor, llena esta mujer, Espíritu Santo, llena esta mujer. Espíritu Santo, llena esta mujer, llena esta mujer, Espíritu Santo de Dios, llena esta mujer, Señor. Llena esta mujer completamente, Señor. Él siga predicando el Evangelio, para que predique el Evangelio, que vaya con amor a la iglesia. Y sirva junto con su esposo, sirva en la iglesia, Señor, para tu honra y gloria, Señor. Como el que es libre ahora, usted ha liberado a esta mujer, Jesucristo. Te damos la honra y gloria siempre a ti, Señor. Todo se acabó. Todo se acabó. Di gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Por liberarme. Gracias, Jesucristo, por liberarme. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La gloria sea para ti, gracias. Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. ¿Cómo te encuentras, nena? Más tranquila ya, más. Se me adormeció todito el cuerpo. Me siento tranquila. Libre ya más. Con más seguridad. No soy la misma ya. Mi corazón está diferente. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y sin propósito de Dios que sea liberada. Sí, así es. Así es. Estoy bien, gracias a Dios. Ahora, cuando empezamos a hacer liberación, cuenta a la gente qué está, cuando estaba llorando por ti, qué está pasando. ¿Cómo es tu experiencia? Cuando estaban orando por mí, sentía mi estómago que. Mi estómago, ¿cómo se llama? Sentía mi estómago que se hundía, como que se estremecía mi estómago. Salía. Respirar fuerte, salía. Así es mi estómago y salía. Todito mi cuerpo. Tenía un dolor muy feo en mi espalda también. Tampoco no lo tengo. Todo he sentido. La gloria es para Dios. Todo ha salido. Estaba así como amarga todo, pero Dios mío, la gloria de Dios, Dios es grande. Yeah. Oh, sí. Grande y poderoso y reina. Grande y poderoso, el rey. Propósito de Dios grande, has hecho mi vida, ay Dios. Sí. Me siento diferente ya. Eres diferente. Me siento para venir con amor acá a la iglesia ya. Oh, sí, claro. Y alabarle de corazón, con humildad sobre todo. Amén. Amén, pastor. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, nos encontramos a mayo 29, 2015. Aquí son las 9:43 de la mañana, aquí en Seattle. ¿Allá qué hora es? 11:44. 11:44, 2 horas de diferencia.
Cristo, como siempre, no pierde una. Libera a su pueblo. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Diga, soy libre. Soy libre, Cristo vive. Gracias, Dios mío. La gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Cristo, hermano. Bueno, creo que ahora sí ya. Necesitamos que. A ver cómo haremos, Jaime. Pues ya, se acabó todo, ya. Gracias a Cristo. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacerme libre. Gracias, Señor. Bueno, ahora sí, ahora sí. Pasa mi esposa. Ah, pues no sé, más otra liberación más. Ay, ¿cómo está él? ¿Cómo está? Está bien, ¿no? ¿Cómo estoy? Estoy bien, pastor. ¿Y él cómo está? ¿Cómo? ¿Él cómo está? Ahí, acá está. Buen pastor. Ajá. Bueno, ya libre, pues, ya sabe. Amén. Sí, pastor, cuando estaba orando, estaba echando, me ardían mis narices. A ver, repite, cuando tú estabas ahí, ¿viste que sí. Todo? Que, repite, por favor. Cuando usted estaba orando por mi esposa, yo comencé a sentir, a percibir un olor fuerte, fuerte, bien fuerte, que llegó a arderme mis narices, comenzaron a arderme, como si fuera que hayan tirado una bomba lacrimógena y ese olor, ese olor se haya penetrado en mi nariz. Comencé a percibir eso. Wow. Tremendo, ¿eh? Libre, ¿no? Ya hemos quedado libre, ya es libre. Amén. Francisco libre. Ajá, y tú, entonces tú, ¿qué? ¿Cómo estás tú? Yo me siento diferente ya. Bueno. Estoy más tranquilo. Mi corazón ya está diferente. Todo antes no, todo mal. Ahorita ya siento una paz en mi corazón. Amén. Bien, entonces tú ahora, ponte tú, hermano, para ir un poquito, ¿ves? Vas a hacer liberación aquí, ¿ok? Amén. Mira, Betito, tú vas a ver, ¿ok? Amén, pastor. Porque tengo mucho trabajo que hacer, muchas cosas que hacer para todos ustedes, para el reino de Dios. Amén. Hermano, tienes que escribir los libros, debes escribir los libros, hermano. Tienes que aprender, hermano. Amén, pastor. Voy a hacer todo lo posible para poder adquirir esos libros. Aunque también no veo la forma que de, bueno, pues, a ver si llega rápido con Amazon, pero rápido, pero bueno, cierra los ojos, por favor, ahí, cierra los ojos ahí. Demonio, ¿qué? ¿Qué espera tu padre, este demonio? Te hablo en nombre de Jesús, mi Señor. ¿Qué espera para este tú, este hombre? Ya te oíste, demonio. Estás ahí porque tengo cometido pecado en el pasado. Tú sabes todas las cosas. Esto me ofendió. Usted también ofendió al Señor. Al Santo de Israel lo ofendió. También lo ofendió. Y también los padres ofendieron
papá de este hombre ofendieron al Señor. Y aparte eso, están brujerías, hay mucha brujería en este hombre. Que él también hizo. Nos decía repetía esas oraciones de muñeca que hacía ahí. Entonces lo repetía él. Él también se amarró. Él a usted lo llamó. ¿Lo llamó? Bueno, cayó una trampa, pues. Ok, demonio, bien, bien. No perdemos el tiempo con ustedes. Ahí ustedes saben que tenemos la esperanza a Jesucristo y a Jesús Nazaret. ¿Sabes lo que significa eso? Los pecados que me cometió, todos los pecados cometió él. Y están los antepasados, todos quedaron perdonados. Las maldiciones que le cayó, tu hombre por los pecados antepasados, fueron quitadas, ya fueron quitadas. Todas fueron quitadas. Todas fueron quitadas. Todas. Así que usted el trabajo usted se acabó de él. Tiene que marcharse de ahí. Recojan todo, ¿ok? Recuerden todo este hombre, de la esposa, familiares, que tenga usted demonios por ahí, todo, enfermedades, todos, y se marcha de él para siempre en el nombre de Jesucristo. Hombre que libre ahora. Sacan todo de ahí, fuera de ahí. Todos. Todos. En el nombre de Jesucristo, cancelo, anulo y destruyo todos los conjuros, todos los rezos, todas las oraciones de demoníacas que hicieron contra este hombre, o ella hecho él, los antepasados. Todas las cancelo, anulo en el nombre de Jesucristo. Se acabó el demonio, ¿qué? Se acabó. Fuera para siempre, ¿qué? Todos. Destruye otro muñeco fuerte que hayan hecho, otro muñeco fuerte que hayan hecho también todo. Toda la comida, bebida que también hicieron como demoníaca, brujería, todas las cancelo, la destruyo en el nombre de Jesús. Me queda libre ahora. Todos los pactos, también hizo pacto con la esposa. Para nunca dejarse más, que hicieron oración demoníaca. Esa oración que hizo ese hombre ahí, que están repitieron, todas en el nombre de Jesús también las cancelo, la destruyo en el nombre de Jesús. Todo anulado, todo anulado. El único pacto que vale en este hombre es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Todos los demás pactos hicieron contra este hombre, y este hombre lo hicieron contra este hombre, los antepasados quedaron totalmente anulados. No existen más. Así que, bueno, el pacto también se da en este hombre para siempre. Este hombre es libre ya. Fuera de ahí totalmente, hombre, no es libre ahora. Fuera de ahí todos, hombre de Jesús. Todos fuera de todos. Fuera. La tristeza, desánimo, amargura, soledad, miedo, rechazo. Salen todos los demonios con su reino de ahí, en nombre de Jesús. Todos, rápido, rápido. Sale cansancio, desgano, todo. En nombre de Jesús salen todos ahí, todos ahí, todos. Fuera de ahí. Para siempre. Es libre ya y sano en el nombre de Jesús. Ya está todo rápido, 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 rápido. Todo rápido. Todo rápido ahí. Es libre ya, eres libre. Salen todos el nombre de Jesús, salen todos, todo rápido ahí. Todos. Todos. Nombre de Jesús, salen todos rápido, todos. Se acabó. Todos, rápido.
rápido, rápido, rápido. Son arrancados de ahí, desarraigados en el nombre de Jesús, enviados para dentro mismo, todos en el nombre de Jesús, todos, rápido. Todo, de su corazón, de su pensamiento, de su espalda, sus brazos, garganta, estómago, sus partes íntimas, sus brazos, pies, todo. Destruye en el nombre de Jesús las cuerdas que le colocaron en el estómago para que el estómago no prosperara en nada. Mando la espada y hago pedazos todas las cuerdas que le colocaron en el estómago, en las manos, en los brazos, en las piernas, en su cuerpo. Todas las hago pedazos en el nombre de Jesús. Me queda prosperado ahora. Me calibre ahora esa atadura. En nombre de Jesús. Fuera de tu ahí. Todo fuera. Todos ahí. En el nombre de Jesús, me calibre ahora. A servir a Jesucristo. A servirle a mi Señor, a Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo rápido, 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 se acabó. Rápido, se acabó. En nombre de Jesús, rápido, se acabó. Me libre ahora. Danza ruina en el nombre de Jesús. Tómalo. Ruina económica, ruina espiritual. En el nombre de Jesús, todos. Amargura de todo. Tú eres libre ya. En nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús eres libre. Totalmente libre. Se acabó fracaso, se acabó tormento, se acabó todo. Se acabó pelea. Por ahí. En nombre de Jesús, en todo esto, me saben todo esto. Todos. 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 Todos son este hombre. No se cae nada en este Hijo de Dios, nada. Nada. Nada es nada. Nada es nada. Nada. Todos saben esto para siempre. Todos. Cansado de engaño, todos saben todo. Todavía se va engaño, esto me parece siempre engaño. Los arranco de ahí en nombre de Jesús, los desarraigo y los vivo dentro del abismo en el nombre de Jesús para siempre. Fuera este hombre. Todos, fuera de ahí. Suelta su espalda, su corazón, su pecho. Suéltanla. Todos saben todo para siempre. Esto me queda libre ahora, el número de eso, queda libre. Queda libre. Hombre, queda libre. Esto me queda libre. Todo fuera.
Todos. Todos. Espíritu de monaco, de burra, animales. Todos fuera de todo para siempre. Todos espíritu de monaco, de animal. Todos fuera de todo el calibre ahora, nombre de Jesús. Todos. Todos, espíritu de monaco, animal, se va para siempre. Me calibre ahora. Como ya fue perdonado. El Claudio se acabó con este hombre. Esa brujería que tenés pisó, todo, sacanulo, todo, sacanulo. Fuera para siempre ahí, tú me calibre ahora. Jesús lo perdonó a este hombre, tú me es libre. En nombre de Jesús, me queda libre ahora. Tú eres demoníaco de animal, de caballo, de burra. Fuera para siempre este hombre, me queda libre ahora, en nombre de Jesús. Son todos, 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 todos son echados fuera de este hombre en el nombre de Jesús. Todos. Y de su casa, hijos, familiares, todo ahí. Esto me es libre. Este es un hijo de Dios rescatado por la sangre de Jesucristo. Todos se van de él. Todos. Fuera ahí. Para siempre. Los arranco de ahí, los desarraigo, los desprendo en el nombre de Jesús ahí, de su brazo. Los desarraigo en el nombre de su brazo derecho. De su corazón, de su pecho, de su estómago, para siempre. Rápido. 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 Bueno, ahí, tome calibre ahora. Esos pecados fueron quitados ya. Esos pecados quedaron quitados ya. Esos pecados quedaron quitados ya, este hombre. Rápido. Todo rápido. Todo rápido, 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 acabó. Se acabó. Todos los pecados que tenían se han quitado ya. Ya ustedes acabó este hombre. Miren que esto dice rápido ahí. Pago el precio por esto a precio de sangre, la cruz del Calvario. Fuera. Fuera. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En nombre de Jesús, fuera para siempre. Toma el libre. El libre. En nombre de Jesús, cancelo toda la brujería que hicieron este hombre con las comidas, bebidas. Cancelo todos los conjuros que hicieron a este hombre. Brujería, sacado brujería, ¿ok? Fuera de para siempre. Desúcupenlo. Y toma el libre. Esto es libre. Esto es libre.
todos. Yo me libre. Fuera de ahí. Fuera. 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 Fuera de ahí. Fuera. No me ordenes, fuera totalmente. Me calibre ahora. Venga. Estabas ahí porque hicieron un pacto. Correcto, pacto, changa. Te buscaron ahí, ¿no? Te buscaron, así es. Cuando hizo el pacto con la esposa, ¿no? Así es. Ok, Busanga, bien. Tú sabes, Busanga, que te los pactos para cumplirlo. Tú sabes, tú haces lo que mandaron a hacer ahí. El pacto. Bien, pero tú sabes que tú le entregó el corazón a Jesucristo. Tú sabes eso. Y Jesús hizo un pacto de sangre en la cruz del Calvario. Con su cuerpo y sangre. El pacto de sangre de Jesús es superior al otro pacto. O sea, que todo anula. Tú sabes que el pacto ya no, se acabó. El pacto para este hombre es el pacto de sangre. ¿Ok? Tu sangre se acabó, ¿ok? Vete para siempre, en nombre de Jesús. Te ande la esposa. Te ande las hijas, ¿ok? Fuera ahí totalmente. No nos sentamos a esta gente. En nombre de Jesús. Fuera de tu sangre. Para siempre. No me queda libre ahora. Tome el libre. Por ejemplo, un pacto para siempre. Sale demonio de asma, cirrosis en el hígado, convulsiones, todo. Toma el libre ya. Rebeldía, todo. Fuera Pusanga. Los demonios Pusanga que están este hombre por los labios con la esposa, ese pacto que hicieron, ese pacto que está anulado ya. El pacto de sangre de Jesús es el que vale en esta vida. Este hombre, así que fuera de Pusanga para siempre. Ok, está claro, está claro. Pusanga, en nombre de Jesús, fuera para siempre. Este hombre. Se apagó, se cerró el programa de Skype porque la batería se bajó y fui a cargarlo. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, me encuentro liviano, no sé, me encuentro bien, contento, feliz, mi corazón se alegre, un gozo, porque sé que el Señor ha hecho el día de hoy cosas grandes en mi vida, cosas grandes en mi familia, porque sé yo que desde hoy vamos a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Sé que todo lo que pasó está enterrado porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados, y somos libres. Libres somos, gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me siento feliz, pastor. Amén. Él te liberó, sí, ya. Amén. La gloria a Dios. Claro, que usted tiene que demostrar que está feliz. Amén. Amén. ¿A qué iglesia vas tú? Casa de oración, puerta del cielo. Ahí, gozo. Amén. ¿Se gozan? Amén.
Ah, bueno, sí, porque yo te veo, el Señor hizo una gran obra contigo, está como triste, está como si no fuera una victoria. No, pastor, no, que yo soy así, serio, sí. No, si no es seriedad, olvídate. Pásame a tu esposa, por tu esposa. No, porque quede de tu lado. Nena, Pastor. tu esposo, yo hice una obra grande y tu esposo está todo así como serio. Ah, está como serio, ¿no? Sí, también lo he notado así igual. ¿Ah? También lo he notado así igual, así como serio, sí. En cama, a ti te voy a alegrar, te voy a alegrar, a ti te voy a alegrar. Voy a leer, ¿eh? Porque Cristo ha hecho muchas cosas en mi vida. Claro, bastante. Pues tu esposo Cristo lo liberó ahora y está, sí, estoy alegre y gozo, pero no se le ve en el rostro. Ah, no lo refleja. Entonces yo dije, bueno, ¿será que él que va a una iglesia que no hay gozo, la iglesia legalista o qué será? No, si sí hay gozo, pastor. En caso de oración, puerta del cielo. Sí, ah, bueno, está bien, ¿no? Pero lo que refleja él no refleja el gozo que Jesús hizo ahora. Hay un poco de demonios en él. ¿Tú qué viste ahora? ¿Qué viste? En él vi que él estaba como que rugía su estómago, como que le temblaba su estómago y comenzaba así como a rugir, así como una vaca, así haciendo. Así como una vaca, comenzaba a escupir. Después empezó así como a temblar de todo su cuerpo, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Y empezó a estar tosiendo, a eructar también. A eructar, empezó a eructar. Escupía. No fue libre ya, no es. No fue libre el hombre, no fue libre. Ok, entonces Erickson. A ver, pastor. Claro, tiene que andar gozo, porque es que, mira, un cristiano se debe conocer por el gozo que el Señor tiene en él. Amén. Claro, porque incluso eso es lo que también hace que la gente quiera ser cristiano. Amén. Porque si un cristiano todo serio ahí, no, que iba a ser cristiano. Yo, ese hombre es un tema para más triste, yo, más amargado, se ve que está más problemado, yo no, nada que ver. Tú tienes que trabajar en esa área. No, sea pastor, sino que me he quedado sorprendido. Ah, Es una cara de sorprendido de sentir lo que he sentido. ah, ok, ahora sí, bueno, ahora sí se justifica, ahora sí se justifica. Pastor, estaba orando. Cuando usted estaba que oraba, yo he sentido que mi cuerpo, que mi pierna, inclusive la pierna que. Cuando yo tuve un accidente y quedé mal de mi pie. Y yo he sentido que de mi pie ha salido como un adormecimiento. Se me adormeció toda mi pierna. Primero fue mi pierna. Después fue mi mano, que desde aquí, desde mis dedos, salió como un calambre, algo, salió corriendo así. Todo mi cuerpo. Y después todo mi cuerpo se puso adormecido, como una corriente. Después he sentido que por acá, por parte de mi oreja, por parte de acá, pastor, por parte de acá, he sentido que me hincaban, salía impones. Salí que mi cara se me había adormecido, que botaba como que si estuviera botando algo. Así como cuando apretamos la cáscara de la naranja y sale ese zumo, así yo he sentido en mi cuerpo que salía todo mi cuerpo, mis piernas, todo. Y sentía que de aquí de mi cara salían como hincones, como que jalaba mi piel así. Como que jalaba. Y pues es que me quedé sorprendido porque jamás había sentido eso. Y por eso. Aunque ahora sí ya. Ya queda bien. Ah, gloria a Dios, pues, okay, bien, bien, perfecto, bien. Está justificado. Amén. Pastor, ¿y eso a qué se debe que mi cuerpo comenzó a adormecerse? No, liberado. Amén. ¿Tú qué?
Mi esposa me comenta que ella también, su cuerpo se le adormeció. Mira, si cierra por favor los ojos ahí. Amén. ¿Hay algún demonio ahí escondido ahí de señor cautivo de Ayabaca ahí en este hombre? No, cierra los ojos. Amén. En nombre de Jesucristo, hay un demonio ahí que se llama el señor cautivo de Ayabaca ahí. ¿Estás ahí? Demonio Ayabaca, eres un espíritu que adora ahí, ¿no? Demonio, antes de irte, ¿tú quieres decir algo? Antes de irte. Si quiere decir algo, puede decir algo a través de este hombre. Esto viene información en la mente, él me lo va a decir a mí. Muéstrale. ¿Qué quieres decir tú? ¿Qué quiere decir la gente? Te estoy grabando. ¿Era un demonio de idolatría en esa región? ¿Idolatría? Igual que Virgen de la Merced, Sarita Colonia, Rosa Guadalupe, Señor de los Milagros, Juan de Dios, San Martín de Porres, Virgen María, Señor de la Misericordia. Igual que ellos. Ok, entonces vete a este hombre, ¿ok? Y si también todos los demonios que mencioné ahí también se dan ya juntos. Nombre de Jesús. Fuera de este hombre para siempre, fuera de todos. Ese pecado también fue quitado a este hombre. De idolatría, demoníaca. Fuera de ahí. Fuera, rápido. Toma libre. En nombre de Jesús, me queda libre ahora. Es libre. Son arrancados, desarraigados en el nombre de Jesús, esto me para siempre. Por ahí. Nombre de Jesús, fuera para siempre este hombre. Hombre libre. Para siempre. Para siempre. Nombre de Jesús, para siempre. Libre o libre. Rápido, 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 rápido. Rápido, fuera este hombre. Ese pacto que te hicieron contra este hombre, de discusiones que hicieron a este hombre, ya quedaron canceladas ya. Se tocaron canceladas, fuera de este hombre, siempre. Esto me fue dedicado ahora a Jesucristo, mi Señor. El pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Esos pactos que hicieron contra este hombre, esos pactos que hicieron de dedicación a la idolatría, lo que esto se acabó. Toma el libre. En nombre de Jesús, marca libre, libre, libre.
es libre. Fuera, rápido, rápido, fuera. El nombre de Jesús me calibre ahora. Arrancados de ahí, desarraigados en el nombre de Jesús, de la vida de él, de los niños, de la esposa, todos ahí, en el nombre de Jesús. Los expulsos ahí, pasen por ahí, libre. Por ahí. Para siempre. Sal por la boca. En nombre de Jesús, sal por la boca, rápido. Sal por la boca, rápido. Y por los poros, rápido. Rápido, 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 todos, todos. Todos son arrancados de la raíz en nombre de Jesús ahí. Desarraigados en nombre de Jesús, rápido ahí, todos. Todos, rápido ahí. Todos, rápido ahí, en nombre de Jesús, todos rápido, se acabó. Ya eso lo perdonó, otro estaba bajo bendición, ya no puede haber ningún demonio en este hombre ya. Tú eres libre. Este hombre es libre. Eres libre. Número de Jesucristo, eres libre, Eric. Eres libre. Número de Jesucristo, mi Señor, eres libre. Este hombre es libre. Nombre de Jesús, hombre, calibre, libre, libre. Eres libre, hermano. Todo se acabó. Abre los ojos. Y gracias a Jesús por liberarme, ¿ok? Gracias, Jesús, por liberarme. Gracias, Padre Santo, por todas esas cosas maravillosas en mi vida. Gracias, Padre Santo, por permitirme, Señor, por usar a tu Hijo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por usarlo grandemente, bendito Dios, porque a través de él, Padre, tú libertas, mi Dios. Gracias porque tú me has hecho libre, Señor. Gracias porque yo siento que mi corazón se llena de gozo, porque yo siento, Padre, que mi vida no va a ser igual. Que la vida de mi esposa, de mi hijo, no van a ser igual, Padre. Se acabó todo pleito, se acabó toda originalidad, se acabó todo chisme, Señor, todo dolor, se acabó todo, Padre Santo, porque tú lo mandaste al abismo, Señor. Ahora Cristo vive en mí, ahora soy libre, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora puedo decir que Cristo me liberó. Que Cristo me sanó y que Cristo nos hizo libre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y maravilloso. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Toda la gloria sea para ti, mi Dios. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, pastor. Gloria sea al nombre de Cristo. Todo se acabó, ¿ok? Amén. Gracias, Señor. Gracias. Todo se acabó. Gracias, Señor. Gracias. Continúen ustedes luchando allá, reino de Dios. Yo aquí sigo trabajando acá en los libros. En todo.
Amén. Estamos traduciendo el libro yo lo traduje a inglés, el libro, ya, los tres libros a inglés. Lo estoy corrigiendo lo que es la ortografía, esas cosas. Este es en inglés. Ah, ya. Voy a correr la ortografía. Sí, me mandó usted, pastor, un link de un video de liberaciones de enfermedades. También está así. Va a salir, ¿no? No, ya salió. ¿Ya salió ya? No, tengo que colocar el aviso, voy a colocar el aviso ahora. Sí, sí. Amén, pastor. Ya salió. Vamos a hacer todo lo posible para comprar esos libros, pues. Hay que aprender, claro, conocimiento. Amén. Bueno, a tú te bendiciones entonces, pues bendiciones ahí. Bendiciones, pastor. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén, hay victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga, amén, pastor. Gracias, hermano. Bendiciones ahí.